Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos como todos los martes, como todos los jueves, 2 de la tarde, ya sabe, desde Las Gradas, un programa de análisis totalmente independiente, donde hablamos del deporte en general, fútbol profesional de Michoacán, por supuesto, y lo mejor de los deportistas michoacanos que siempre nos dan de qué hablar y cada día así lo hacemos. El día de hoy pues estaremos hablando de Atlético Morelia, como cada programa, hay cosas que platicar. También vamos a comentar un poco con amigos del Deportivo Zitácuaro. Estaremos haciendo un enlace. Ahí hay una pequeña polémica porque tienen la franquicia del Deportivo Zaguayo, que como usted sabe, el equipo de Michoacán FC, que es la franquicia, perdón, pues por ahí tuvo una serie de polémicas. Vamos a aclarar algunos puntos. De Liga Municipal no se volvió a disputar esta jornada. Vamos a hacer enlace con Bernardo Miranda. Y mucho más el día de hoy aquí en Desde Las Gradas. Y como usted está viendo, ya tenemos aquí presentes a nuestros invitados de este día, que es el buen amigo Julio César Campero. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ismael. Gracias por la invitación. Y pues a quien no va a conocer ya, Mario Mudo Juárez, exjugador de Atlético Morelia también, que el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Mario? Sí, muy bien. Gracias, Ismael, por la invitación. Pues aquí a la orden para platicar de esto que más nos gusta, que es el deporte. Así, de que es el fútbol. Julio, platícame un poquito antes de entrar ya otros temas que quisiera me apoyaran para platicar, que algo sé que saben del fútbol y todo esto. Tienen ya este fin de semana un evento, ¿no? Fuera de aquí de la ciudad. Sí, así es. Bueno, primero practican los del proyecto para que la gente conozca un poquito. Sí, miren, Mael, nosotros, no sé si por ahí pues ya sé gente que sabía. Nosotros estamos participando en Liga Municipal en un equipo de categoría Premier que se llama El Precisión. Uh-huh. En ese equipo pues yo invité a algunos ex profesionales a jugar en mi equipo, como es Mario, como es Alberto Durán, como uh-huh. es Caballo Morales, Mejía Velázquez, Martín Reina. Afortunadamente en los últimos temporadas nos ha estado yendo muy bien, ¿verdad? Hemos estado en los primeros lugares, hablando del 1 al 2, del 1 al 3, ¿no? Pero sí, siempre hemos estado ahí. Y a raíz de eso salieron muchas invitaciones a salir a jugar fuera, a los ranchos, con el equipo Precisión. En esos juegos, pues, como ellos juegan conmigo, nos acompañaban. Entonces, mucha gente nos empezó a preguntar del por qué no llevábamos más jugadores del Morelia, para que la gente, pues, quería verlos, quiere sentir, pues, con lo que en sus tiempos ellos fueron y todo. Entonces me nació el proyecto, a mí me nació la idea de decir, bueno, independientemente del club Precisión, voy a armar el club Leyendas Atlético Morelia. La mayoría, pues todos son mis amigos, los conozco de muchos años, con Mario estuvimos en la secundaria juntos. Y empezamos a hacer un planteamiento, ¿no? De formar este grupo. Nosotros sabemos, yo sé de hecho que pues ha habido otros grupos, pero pues desafortunadamente va uno o dos o tres, es Morelia, sí. Y no es bueno, ¿no? Entonces yo me di la idea, con el apoyo de Mario, de Claudinho, que ya estábamos muy cercanos, con Alberto, de hacer este proyecto, de por qué no juntar leyendas de Atlético Morelia, pero verdaderas leyendas del Atlético Morelia. Y invitarlos y plantearles nuestro proyecto. El proyecto es, pues, más que nada ir a las rancherías, a los lugares, bueno, donde sea, ¿no? Pero más aquí lo que es Michoacán, para que la gente vuelva a ver el fútbol profesional, porque siempre ha sido profesional, y volver a verlos a todos, ¿no? Nuestro plantel, vi la entrevista pasada que hiciste con mis compañeros, pues les faltaron varios nombres de darte, ¿no? Sí. Y yo quisiera tomarme este pequeño espacio para, claro, con confianza, a ver si me acuerdo de todos, ¿no? Por ejemplo, de porteros tenemos en este proyecto que ya están con nosotros, que es Mejía Velázquez y Sergio Cisneros. Sergio Cisneros fue el suplente de Comiso cuando fue campeón en Morelia. Para los que no, yo creo que tú sabes, pero sí, la gente que no, ¿verdad? En la parte de abajo tenemos invitados a Mario El Gato Hernández, tenemos a Calucas Delum, tenemos al profesor Gaby García, tenemos a Flaco Gómez, tenemos a Emilio Mora, tenemos a Alberto Morales, Alberto Durán, a Claudinho, a Roberto Vargas, que también creo se acuerdan de Beto Vargas,
¿Quién se me estará escapando, Landín? Modo? Ah, y ayer se incorporó con nosotros Luis Ángel Landín. Precisamente el día de ayer ya se incorporó, ya me habló y ya está dentro del club con nosotros. Por ahí se me ha de escapar uno que otro que hay que me disculpe para no agarrar. Tenemos a Alejandro Leiva, tenemos a... El perro Durán que estuvo aquí. Alberto el perro Durán. Entonces, te estoy dando personas, nombres que realmente de primera división, de primera línea, ¿no? Y el Mudo, pues, por supuesto, el Mudo Juárez. Entonces, logramos hacer este conjunto, lo cité yo a una reunión a todos. Afortunadamente para mí fue exitosa, todos fueron. Les lancé el proyecto y lo aceptaron. Lo aceptaron. Creo que es primera vez, creo yo, no recuerdo, que de verdad se junta un equipo de jugadores de primera línea. La idea de nosotros es darle la satisfacción a la gente fuera de los ranchos, a que vuelvan a ver a las estrellas, a sus estrellas. Las firmas, que les firmen ahí un autógrafo, una foto, y darles esa satisfacción, ¿no? Y aceptar todas las invitaciones que nos hagan. Me dieron la oportunidad de ellos de que yo fuera la cabeza del grupo para llevar, conozco mucha gente de fuera y todo, y tratar de hacer los mayores partidos que se puedan lograr, como lo que estamos haciendo ahorita, que ya tenemos un calendario un poco tapizadito ya. Sí, sí, sí. De hecho, como tú nombrabas, este sábado 8 de septiembre, este domingo, perdón, 8 de septiembre, vamos a Nueva Italia, a jugar allá con Mapaches de Nueva Italia y con el cartel que ya te nombré. ¿A qué hora será? El juego va a ser a las 2 de la tarde en el estadio, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita del estadio. Anaís, que me cuida el apellido Anaís. Anaís. No debe ser como. Es la unidad deportiva, de Nueva Italia a las 2 de la tarde. Durante todo el día. Oye, ellos. Porque ese horario no hace allí fuerte el calor. Pues fíjate que ellos escogieron el horario, a lo mejor con alguna intención. Sí, por eso lo escogieron. Pero fíjate que estamos acostumbrados, Ismael, algo que te comentaba la vez pasada, Alberto, es que los partidos que hemos estado yendo a jugar fuera, la mayoría de los contrarios son más jóvenes. Más jóvenes. Jugamos en Ixtapa con un calor tremendo. Sí. Jugamos 2 partidos diarios y pues creo que lo que bien se aprende no se olvida. Y nos mantenemos físicamente. Sí, claro. Y creo que pues este horario lo pusieron ellos, pero pues a darle. ¿Y cómo se han sentido, Modo? Llevan poco, pues, pero ya han tenido alguna salidita, yo creo que ya más o menos. Sí, sí, bueno, como le dice Julio, el proyecto que salió de él, por su entusiasmo a este deporte, creo que va a ser un proyecto muy importante, porque nos estamos reuniendo varios de los jugadores que tuvimos la suerte, la fortuna de jugar en primera división. Y creo que la gente creo que tiene pues ese gusto de volvernos a ver en las diferentes municipios, rancherías, como dice Julio. Y bueno, nos pareció interesante, aparte de jugar, pues reunirnos otra vez, saludarnos, reunirnos con todos los jugadores, compañeros que tuvimos esa gran fortuna. Y creo que queremos también brindarles a la gente todo ese apoyo que nos dio. Viéndonos todavía, creo que la mayoría todavía podemos dar un buen espectáculo. A lo mejor ya no como a esos niveles, ¿verdad? Pero todavía... No, pero todo fue bien, había tocado bien partidos y sí, que bien se aprecia. Sí, y muchos, la verdad, pues todavía estamos... Tú te mantienes muy bien, yo te he visto jugar y pues bien, ¿no? Sí, porque yo nunca he dejado, bueno, no como antes, pero yo en sí, pues tú sabes que trabajo como director técnico y lo mínimo que hago es caminar o estar ahí con los chavos y cuando tengo oportunidad, pues voy a jugar a la liga. Pero fíjate que, perdón, algo que tiene muy bonito el fútbol es que cuando hay técnica, ya pues te dedicas prácticamente a explotarla al 100%, ¿no? Cuando se baja un poquito la situación física. Sí, porque, pues bueno, pues tú sabes que ya ahorita ya no vamos a correr como sí, antes. Claro. Ahorita nos enfrentamos a jugadores de nuestra edad que también ya no van a correr como antes. Pero como dices, la técnica individual,
pues es lo que te queda de todo ese recorrido que hiciste durante tantos años jugando, pues es lo que nunca se te va a quitar. Uh-huh. Oye, Mario, y te digo, perdón, ¿por qué no ubicas un poquito a la gente? ¿Cuál fue tu época que jugaste ahí con Morelia? Para que los que no te conocen te ubiquen un poquito más. Bueno, yo debuté... ¿O tu etapa como profesional? Sí, sí, bueno, yo debuté en el año 81-82, uh-huh, en Primera División. Yo jugué 11 años con Atlético Morelia en el Venustiano. Pero previamente estuviste en Liga Municipal, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo estuve en mi equipo de ahí de donde yo nací, en García Obeso, en la Aventura Puente, con el equipo Wembley. Ahí yo inicié, luego jugué en el Nacional y luego jugué en el Deportivo Carrillo de mi tío de Don Pancho, en paz descanse. Y ya de ahí yo fui a probarme al equipo Oro Morelia, que estaba en ese era la filial del Atlético Morelia de Primera División. Uh-huh. Yo no jugaba ahí, pero yo tenía amigos que me invitaron ahí. Y ahí estaba Pepe Macías, uh-huh, era el entrenador. Y yo ahí me mandaba a mí a completar los interescuadras con el primer equipo, con el uh-huh, Primera División. Y ahí fue como empezaron a ver. Yo ahí me fue bien en esos entrenamientos. Les competía, estando en la Liga Municipal. Y de ahí fue que empezó mi carrera, mi historia. Uh-huh. Ya de ahí el equipo en ese momento fue cuando se salvó con el Zacatepec, cuando sí, Jacinto sí. Ambriz. Entonces ahí... No, no, ni me cuentes, me tocó ir a Zacatepec esa vez. No. Casi nos mataban allá. Sí, y ahí tuve la... Ya mi destino era que si el Morelia descendía, pues me iba a segunda. Uh-huh. Pero el equipo se quedó y ya me tocó ya estar en primera. Y ya ese año que se salvó, ya me registraron al siguiente, ya y ahí debuté. Yo debuté en el Azulgrana contra el Atlante, en el Estadio de los Deportes. Uh-huh. Y ahí fue mi trayectoria, de 11 años en el Atlético Morelia, y luego pasé a Monarcas Morelia, donde hasta el año 2000 jugué y fue que me retiré. Uh-huh. Mi trayectoria pues fue de 18 años. 18 en Primera División, un semestre en Primera A con Veracruz. Uh-huh. Y bueno, pues lleno de y agradecer ahorita, porque siempre me enseñó a ser agradecido, uh-huh, en mi casa, a toda la gente que me ayudó, uh-huh, toda la gente de los que ya no están, el Viri González, Edelmiro Picaro, nada, en paz descanse, Nicandro, en paz descanse, Antonio Carvajal, uh-huh, en paz descanse, toda esa gente que me ayudó a yo convertirme en un jugador de Primera División. Totalmente agradecido y satisfecho por el fútbol, porque todo lo que soy y todo lo que tengo y toda la alegría, pues me la da el fútbol. Uh-huh. Oye, y aparte, bueno, dos características, y yo lo pongo como ejemplo porque muchos pues siempre han dicho que, o la generalidad de la gente, decimos, hay que mirar a la Liga Municipal para sacar jugadores, pero pocos de la gente que viene con equipos profesionales lo voltean. Sí. Y lo digo porque pues tú eres un claro ejemplo de que Liga Municipal hay elementos que pueden salir. Y aparte, esa es una y otra, pues tú tuviste un récord de minutos jugados, porque prácticamente eras titular todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, fíjate que al final de tu carrera, yo nunca me imaginé que iba a tener ese tipo de récords, por decirlo. Yo creo que mi intención del inicio pues era jugar al fútbol. Sí, sí, sí. Pero ahora ya que sacan ya, pues ustedes que se dedican a las estadísticas, pues yo soy el jugador que más partidos tiene en el Morelia. Uh-huh. Y bueno, soy uno también de los que ha durado más tiempo. Sí. En michoacano. En michoacano, 100%. Michoacano. Y aparte de no haber sido delantero, estoy entre los 5 mejores goleadores de la historia. La historia. Y ahorita que me comentas, como ahora que sacan pues tantos así programas, mi hijo me mandó el otro día una encuesta de que para la gente quién era el canterano mejor en la historia, y empezamos ahí empezaron la gente a decir de este y el otro, y ya me dice mi hijo, ay, ganaste la encuesta, papá, tres personas dijeron que tú, y estaba Elías Hernández y estaba Morales, Carlos Morales, con dos participaciones. Y bueno, acá pues ahorita entre lo que estamos platicando, de que la gente
recuerda que fui canterano y todo el tiempo que duré jugando. Es que yo coincido, te voy a decir por qué, con el debido respeto, por ejemplo, a Elías Hernández o algún otro cantero, ahorita Sepúlveda, que está por ahí, algunos otros que han salido. Lo que tu fuerte es que fue mucho tiempo el que tú duraste, pues ahora sí, de esos jugadores que son constantes, ¿no? Sí. Porque de repente hay unos que aparecen, no quiero decir nombres porque no me da nadie, pero unos que tuvieron su boom y fue un ratito y desaparecían. Sí, ¿no? Tuvieron es la correcto. Oportunidad profesional. Y te hablo de 3-4 que ahorita vienen a la mente, uh-huh. Pero repito, no digo nombres para no, sí, sí, no ofender a nadie. Y tú sí fuiste constante años, sí. O sea, no fue fortuita ese récord que tienes, sí. ¿No? Sí, pues en realidad fueron 17 años aquí en Morelia, en Atlético y Monarcas. Yo jugué en las dos instituciones. Y el otro año que jugué ya fue en Primera, que fue con Veracruz y con Venados de Yucatán. Ah, okay. Pero en Primera División siempre jugué con Morelia y bueno, como ahorita es mi destino, era no jugar en contra de mi equipo, porque sí, sí, pues sí. Yo soy de aquí de Morelia y es mi equipo, ¿eh? Y nunca jugué en contra de Morelia. Okay. Oye, pues gracias a la gente que está en contacto y que se está comunicando. Ya sabes, estamos en vivo a través de IH Deportes y de Esquema Noticias. Y tenemos algunos mensajes. Miren, Chemagol, ya lo tuvimos también por aquí. Ah, también está con nosotros. También está con nosotros, sí. Bien, saludos a ambos. También los saluda Antonio Garduño. Toño. Chimago dice, domingo 8 de septiembre, estadio Rosendo Arnaiz. Ya nos corrigió Chemita, sí. Ahí. Qué bueno, Chemita, gracias. También se me pasó, creo, por comentarte que también está Emilio Mora con nosotros. Sí, Emilio Mora. Sí, Emilio Mora también. Permítame, aquí hay otro mensaje que está. Emanuel Perla Rodríguez dice, mi gran Mudo Juárez, saludos desde León, Guanajuato, de Perla Rodríguez. Crespo 17, que cuente lo de la Tota, que lo sacó porque el fantasma fue quien la regó. Sí, un saludo a mi gran amigo Perla allá de León, Guanajuato, que jugó ahí en el equipo León. Hice una anécdota de que yo estaba en la banca. Uh-huh. Y el fantasma pues cometió un error y le preguntó a su auxiliar, ¿quién cometió el error? Pues el fantasma, no, saca el Mudo. No. Yo estaba en la banca. Se ha sonado mucho eso. Y pues fue una anécdota de que tantas de Antonio Carvajal, pues, uh-huh. que le gustaba todo ese tipo de... Pues de comentarios, pues anécdotas que pues se grabaron en la gente y en nosotros los jugadores. No, y aparte de las condiciones bajo las que ustedes trabajaban, ¿no? Uh-huh. Un equipo muy cercano a la gente, de mucho contacto, uh-huh. bajo condiciones pues bien limitadas, ¿no? Uh-huh. Según me comentaban, viajaban en autobuses que goteaban, comían pollos en el camino y muchas más. Sí, ¿no? Sí, pues eso, pues todo la gente lo sabe. Sí. Que la verdad... Pues no teníamos las condiciones, pues, de un equipo de... La verdad, no nos merezcamos eso. Pero, por ejemplo, las condiciones de ahorita, de estos tiempos, no nada que ver con lo que nosotros... De lo que es ahora un equipo... Por ejemplo, nosotros no teníamos de gimnasio. No bueno, la cancha del Venustiano era la única, pero era que sacaban permiso, no era oficial de nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, las pretemporadas nosotros las hacíamos aquí en Morelia. Como bien lo que dices, otra anécdota más era de que nosotros cuando regresamos de los viajes comemos pollos en los autobuses. Sí, sí. O sea, no íbamos al restaurante y que, no. Ahorita les está yendo mejor, creo. Y pero mira, pues, perdón, pues yo creo que hasta equipos de la Liga Municipal, ¿no? Tienen ya mejores condiciones. Sí. También se nos llevan a echar sus chelas. Sí, sí, sí. Sí, y nosotros te digo, pero mira, yo creo que eso te hizo valorar o te hizo que te diera más hambre de sobresalir, de mantenerte, porque todos los jugadores que vivimos esa etapa, pues tenemos esa hambre de sobresalir, de ser alguien en la vida y en el fútbol y tener una familia, pues, que no le faltara nada. Y yo creo que lo suplíamos con las ganas, sí, con los deseos del hombre. Bueno, es que era más puro todo, ¿no? Me refiero, era más por entrega por el equipo, por el gusto de hacerlo, por la identidad que había con el equipo, con la ciudad.
que ahora ya se ha perdido mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Ahora está, para mi gusto, muy chiqueado el jugador, sobrevaluados muchos, uh-huh, con unos, uh-huh, unos sueldos enormes, uh-huh, los lujos para los sobre los que viajan, que desde mi punto de vista es algo que ha perjudicado, por ejemplo, a la TED como el día de hoy, uh-huh, y a Reboceros de hoy, porque los directivos pues les dan todo. Y lo he escuchado de jugadores, que dicen, ah, nunca esperé tener lo que tengo en Atlético Morelia, porque en los equipos que ellos trabajaban, pues no habían ni estadio de las magnitudes de este, ni las comodidades, nutriólogo, doctores, todas las cosas, sí, que tienen. Y a lo mejor esas carencias a ustedes los hacían sacar un carácter, uh-huh, y acá es el contraproducente, porque pues, los jugadores los ves demasiado chicados y nomás van y se pasean en la cancha, uh-huh, la mayoría, y no generan eso. Sí, yo creo que también interviene, bueno, como todo, la modernidad pues tiene que ir avanzando, no se puede quedar atrás, pero, por ejemplo, ya ves que ahorita pues la mercadotecnia fue la que entró en todo su potencial. Pero no se puede perder esencia. Sí, no, yo estoy de acuerdo, nada más es eso, el jugador le ha perjudicado, uh-huh, o sea, todo eso, toda la publicidad, sí, que tienen a su alrededor y todo, todas esas comodidades que te digo... no es que esté en contra, pero sí tendrían que los jugadores valorar. Uh-huh. Porque yo siento que esa fue la diferencia de nosotros de antaño, que teníamos hambre. Uh-huh. Teníamos hambre de triunfo y ahorita como que se conforman porque ya tienen todo. Sí, como lo estás diciendo, pues a lo mejor pues los autobuses que tienen, no se llegan a hoteles, les dan... Creo que, bueno, te digo, se merecen equipos que creo que hasta les dan de comer a, sí, los jugadores... ahí en el mismo estadio. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y yo te digo, no estoy en contra, pero sí que valoraran los jugadores todo eso que tienen. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que es muy palpable, ¿no, Julio? Sí, mira. Ver incluso... Yo creo que lo ven... En mi liga municipal, yo lo he criticado mucho. Hay jugadores que la verdad también los chequean demasiado. Ah, sí. Les dan demasiado. Que a veces es válido el estímulo, pero ya se dice cuando ya lo vuelves, porque hay jugadores, yo he visto hasta muy jóvenes que ya hasta piden desde que llegan y dicen, ay, espérate. Fíjate que una de las cosas, Ismael, ahorita que estás tocando ese tema, mucha gente nos ha preguntado, nos ha dicho, para mí, por ejemplo, uno de mis proyectos, de cuando yo empecé a hacer este proyecto, que lo platiqué con ellos, es algo sobre lo que está hablando el Mudo. Toda esa gente de los alrededores de Morelia, o partes de Michoacán, que no tuvieron la oportunidad de verlos, a todas esas personas que yo te nombré, pues ahorita lo hacen. Sí. Y nomás vieras, Ismael, cómo llenamos a donde vamos a jugar. No, me ha tocado viajar fuimos a jugar, a participar a Iztapa, lleno total. Nos tocó llegar a la final, fuimos a un nacional. Nos tocó llegar a la final, desafortunadamente la perdimos ahí en la final, con Pachuca. Fuimos a Ciudad Hidalgo, se llenó. Llenamos todo Ciudad Hidalgo, la gente muy contenta, tomándose fotos, autógrafos, todo con la gente. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto es ese, es eso. Es el tratar de que la gente vuelva, los que no pudieron conocer, por ejemplo, al Mudo Juárez, a Claudinho, a Emilio Mora, aunque ya en otra situación, ¿no? Ya no... Estamos hablando de cuando jugaban, pero el fútbol lo siguen teniendo. Tanto así que te vuelvo a repetir que hemos jugado con equipos muy jóvenes. Cuando se acaban los partidos, nos preguntan, o sea, Mudo, tú, Julio, ¿qué edad tienen? No, pues 60. Ay, claro, pues ¿cómo? Uh-huh. Estábamos jugando con equipos. Ese de Ciudad Hidalgo era un equipo que llevaba 7 años, creo 7 años campeonando en la categoría de máster. Sí, sí, sí. Y quedamos 2-2. Y ya llevamos 4 empates con ellos, creo. 3 o 4. Entonces, este proyecto se trata de eso. Y tanto así les está gustando a todos, hasta los que apenas se van retirando, como ayer que se integró Landín, les está gustando porque ese es lo que nosotros queremos hacer. Afortunadamente hemos recibido algunos patrocinios, estamos con nuestra utilitaria completa. Estamos haciendo llegar un transporte ya para el equipo también con ya de nosotros, que de ahí mismo va a salir de la cooperación de todos nosotros, de todos, pues ahora le vamos a echar algo ligerito, ¿no? Sí, para empezar y que estemos bien, claro. que nosotros podamos viajar en conjunto, que sea algo bien presentable. Sí, llegar con tu pants, tu uniforme, tu camisa de viaje. Por eso te comentaba hace rato, creo que mejor que antes. Sí.
que mejor que como los iba antes. Muchos ellos lo han dicho, no, chique. Perdón. Decían uno, decían, no, hombre, ahorita estamos mucho mejor que cuando estábamos antes en Morelia. Oiga, gracias a la gente que nos sigue en IH Deportes y Esquema Noticias. Ya saben, estamos en vivo, dice Chemagol, jugadorazos y una chulada en el mudo. Saludos. Gustavo Cornejo, saludos a todos en el panel, en especial a Mudo Juárez, jugadorazo de nuestro Atlético Morelia. Javi Plus, Javi Plus, un saludo para ese buen jugador Mario Mudo Juárez y Julio Campero, excelente proyecto. Muchas gracias, sí, muchas gracias a toda la gente por por estar interesada y creo que si continuamos con ese entusiasmo que hasta ahorita nos ha dado o este proyecto que está iniciando, esperemos que darle satisfacción a toda esa gente que nos vio en nuestros tiempos cuando estábamos más jóvenes. Uh-huh. Pero recordar todos esos años que nos vieron y que nos vuelvamos a reencontrar con esa afición de aquí, de Michoacán, de Morelia, que pues es una gran afición, de que desgraciadamente ahorita porque no, el equipo no está en primera división, si no te aseguro que estuviera el estadio Morelos llenísimo. Pero es una gran afición aquí la de Michoacán y esperemos recorrer varias partes aquí del estadio. Fíjate, con su debido respeto y guardando las distancias, las circunstancias, todo. Pero, por ejemplo, el Venustiano siempre estaba lleno. Sí. Ahora, yo estoy hablando que ahí cabían, si no mal recuerdo, como 20,000 personas antes de que quitaran. ¿15, la... pues, no, antes de que quitaran la. Ya. Cuando la quitaron esa ya fueron menos. No, pero igual 20, pero ya está reventado. Pero estaba lleno. Y yo he dicho, aquí no se ha llegado a llenar el Morelos con un equipo que también es de segunda división. Uh-huh. No son circunstancias similares, lo pongo como ejemplo. Sí. Cuando se logra eso acá, va a ser algo sí porque ¿no? Mínimo que entre la gente que entraba al estadio. Sí, sí, porque te comento que el estadio es un estadio de primera división. Sí, claro. Todo la infraestructura que tiene el Atlético Morelia es de primera división, como se quedó pues cuando estaba Monarcas. Así es. Entonces, pues creo que esta afición de Michoacán pues, se merece. Ya que estamos tocando este tema, ¿cómo ven ahorita el actual del equipo? Vamos ya en la sexta jornada. Y pues ahí ya lleva 3 empates, 2 derrotas, un triunfo. ¿Cómo lo valoran ahorita? Mira, yo creo que todo proyecto al inicio cuesta. Ahorita creo que les ha estado costando este inicio. Uh-huh. Esperemos todos, yo no puedo dar una opinión muy drástica de que no están haciendo bien las cosas. Uh-huh. Yo creo que hay que darle otro tiempo más para que ellos analicen todo lo que están haciendo mal o también lo que están haciendo bien y mejorar, creo, todos lo sabemos ahorita, pues que tienen que mejorar en todos los aspectos. Uh-huh. Porque el paso del equipo pues no es lo que se esperaba. Entonces hay que darles tiempo y esperemos que hagan lo que tengan que hacer todos, directivos, jugadores, los medios de comunicación pues, siempre apoyan. Uh-huh. Pero la afición, pues es que la afición también quiere un equipo pues ganador y más. Uh-huh. En esta división. Porque no haciéndola menos, pues no es una división que llame mucho la atención. Sí, no. Entonces, pues tienen que hacer todo lo que está de su parte para poder darle a la gente pues satisfacciones. Porque yo creo, en mi punto de vista, que es aquí, ellos tienen que ganar. Tienen que ganar para que la gente vaya. Porque si no, como te digo, no haciendo menos la división, pero es una división que no es el nivel que la gente quiere ver. Exacto. Fíjate, Julio, que los últimos 2 partidos de local Morelia ha tenido bajas entradas en el promedio que estaban teniendo, porque el pasado fue de 3,000, este último de 5,000 y algo. Uh-huh. Y pues su promedio era de 8, 9,000. Sí. ¿Crees que está impactando en la afición? Sí, fíjate que yo creo que sí. Algo de lo que está comentando el Mudo, yo creo que la afición aquí de Morelia, eso es una afición de primera división, eso lo tenemos claro. Aquí, mientras no tengamos el equipo de primera división que había o que la afición se merece,
yo creo que siempre va a estar ese detalle de las entradas, porque no a cualquier aficionado michoacano lo vas a convencer con un equipo de como tú lo nombraste, ¿no? Pues prácticamente de segunda división. Sí. No, pues es segunda división. Entonces aquí toda la gente está esperando, está con ansia de que alguien, pues, logremos que tengamos ese equipo de primera división. No creo yo que vaya a seguir. Eso ha sido muy flojo. Uh-huh. Tú has dado unas cantidades, pero si las vemos, son flojas de todos modos. O sea, no es lo que la afición de Morelia, de Michoacán, se merece tener aquí. Y pues un llamado a todas esas gentes que pueden ayudar, que pueden contribuir en que de verdad ya logremos tener un equipo de primera división. Uh-huh. Que lo estamos pidiendo a gritos nosotros mismos. No queremos esto, la verdad, queremos un equipo de primera división. Uh-huh. Y otra cosa, no porque esté aquí un mudo todos sabemos, la leyenda del Atlético Morelia, uh-huh, el verdadero ídolo es el Mudo Juárez. Uh-huh. Porque el Mudo Juárez es moreliano, jugó todo el tiempo de titular en el Morelia. No quiero dar nombres, como tú dices, de gente que están poniendo como que este fue la leyenda del Morelia, que este es el ídolo de Morelia. El ídolo de Morelia es Mario. Por todo. Pues por es todo. Que va a depender mucho de las épocas, ¿no? De los momentos que se viva. Ay, perdón. Déjenle bajo, le bajo acá que ya, es que uh-huh, aquí entre la estar controlando una cosa y yo me toca andar. Sí, sí, andar sí. Por todas las, yo creo que el hecho de cada etapa, pues habrá gente, por ejemplo, hay mucha gente que siente al Atlético Morelia al 100, pero hay una generación, y esto es un fenómeno que lo hemos analizado mucho, hay gente de Monarcas que siente a Monarcas al 100, no al Atlético Morelia, y hay quienes vivieron las dos etapas. Entonces está muy fraccionado ya la situación, y pues eso es algo que para mi gusto los directivos actuales del Morelia es un reto, ¿no? Sí. Unificar a todos esos aficionados. Por eso es el proyecto de nosotros, Ismael. Mira, el proyecto es ese. Yo creo que, digo, no me quiero ir mal, pero si nos ponen un partido con el equipo que traemos ahorita de leyendas allí en el estadio, yo creo que se mete más gente que la que se está metiendo ahorita a ver al equipo que se está participando en la Liga de Ascenso. Uh-huh. La gente lo que quiere es eso. Por eso es lo que yo te decía, que a donde nosotros vamos sabemos que vamos a encontrar llenos, uh-huh, llenos a donde vamos. Y si tú me permites, digo, pues como cabeza del grupo, es decirte que tenemos, por ejemplo, esta salida del día 8, del día 21 de septiembre vamos a recibir al Atlante, uh-huh, en la ciudad de Pátzcuaro, el 21 de este mismo mes. En los principios de noviembre viene un equipo combinado del Estado de México, uh-huh, de profesionales también. Estamos buscando el lugar donde lo vamos a hacer. Uh-huh. Tenemos invitación a Sinjo, a Irimbo, a Marabatío. Muchos lugares que tenemos ahorita para de uh-huh, aquí a diciembre, porque se vienen muchas fiestas patrias, uh-huh, de diferentes pueblos de aquí y nos están invitando. Y aprovechar en tu programa, como lo hizo Alberto, pues que quien quiera, con gusto, nosotros vamos a abrir nuestra página de Facebook, uh-huh, y también con el teléfono de su servidor, a donde quieran que nosotros vayamos, con gusto, pueden, y con toda confianza, pueden echarme una llamada. Bueno, para llevar este proyecto, uh-huh, que lo iniciamos hace aproximadamente mes y medio en la primera visita a Iztapa. Uh-huh. De ahí iniciamos y vamos cada día más en ascenso, con la suma de jugadores que están llegando, uh-huh, de primer nivel. Okay. Esta es una combinación de Atlético Morelia y Monarcas Morelia. Te lo digo porque estamos unos de los ochenteros, uh-huh, y ahorita unos actuales que apenas van retirándose. Entonces, es un conjunto de los dos clubes, uh-huh, Atlético Morelia, pero el equipo en sí es Leyendas Atlético Morelia. Atlético Morelia. Okay. Es Leyendas Atlético Morelia. Es como se llama nuestro club, nuestro proyecto, uh-huh, ¿verdad? Y pues no creo que se me haya escapado alguno de los, pues se me escapó alguno de los muchachos, hay que me disculpe, pero son los que me llegan a la mente que tenemos dentro de este proyecto. Ok. ¿Verdad? Pues bueno, ahí está la invitación y se me hace interesante, sobre todo porque pues tienen una base de gente, de exprofesionales, ¿no? Porque como tú señalas,
sí hay varios grupos y algunos más tienen dos o tres. Y, sí. Y no importa, está bien que lo realicen, ¿no? El problema es de que la gente a veces va con la ilusión de ver a más figuras y pues llegan y no ven a las que ellos quisieran. Se trata de darle transparencia. O sea, lo que tú prometes a algún lado que vayas a jugar, eso tienes que llevar. Y esto, de eso se trata este proyecto, que ya nos reunimos, ya lo platicamos y esa es la finalidad. No mentirle a la gente y llevar el proyecto y la gente que tú les estás prometiendo llevar. Uh-huh. Y que están comprometidos conmigo, lo digo conmigo como cabeza del grupo, en no defraudar a la gente, que todo lo que se está anunciando, eso es lo que va a ir a participar. Muy bien. Bueno, y además, antes de despedirnos, quisiera que me comentaran, Mudo, a ver, que me comenten, ¿cómo ven esto de la certificación que otra vez nada más Atlante y la Universidad de Guadalajara? Pues bueno, te digo... ¿No será ya que la liga quiera alargar y no quiera abrir el ascenso? Pues es que, mira, yo lo que puedo captar es que... dicen que va a haber ascenso, pero no lo oficializan. Sí. No, nomás comentan eso y pues así como la federación manda esos comunicados, pues como que no hay credibilidad. ¿Verdad? Para mí no hay pareciera credibilidad. Que de hecho, no, el pretexto que pusieron, no creo que sea el que por lo del alumbrado que falló. Sí, que... No, a mí también Eso se me hace como un pretexto. No, yo lo veo muy complicado que la federación oficialice eso. Pues sí, pues lastimosamente, pero bueno, pues, habrá que... Desafortunadamente para nosotros, yo lo digo por nuestro equipo de aquí de Morelia, se ve a muy largo plazo esto, lo de tener un equipo de primera división. Sí, sí, por desgracia parece que va a ser largo. La vez pasada se tardaron, si no mal recuerdo, 10 años, ¿no? Cuando fue el ascenso de Atlético Morelia. Fueron como algo así, ¿no? Como más o menos. ¿10? O más de 10. Fueron 14. Sí, algo así. 14 años. Imaginé, sí. Ojalá no nos toque durar. Sí, ya ni digas. Ojalá que sea para el año que entra. Sí, sí, no. Ojalá de verdad sí le den ya las gentes que pueden lograr esto ya. Se animen, de verdad, se avienten a hacerlo. Porque ahorita es mal, estamos... Perdón que los interrumpa, pero... Ya este año ya se fue. ¿Ya? Y ya ves que comentábamos que el 24 que sí se iba a abrir el ascenso y todo, y ya el año se fue. Y así llega y hay algo y lo siguen prolongando, Claro. Pero bueno, lástima pues de los intereses, porque no solo la afición de Morelia, lo veo también en La Piedad, que es otra zona muy futbolera, o Zamora, Uruapan, aquí en Michoacán. Pátzcuaro. Merecen tener espectáculos dignos y a la altura, pero pues allá la gente del dinero es la que no deja crecer y pues es una lástima, porque son sedes potencialmente muy atractivas económicamente, sí. Y en cuanto a la presencia del aficionado, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Pero bueno, pues les agradezco mucho, Julio. Gracias, Mudo. Aquí gracias a Julio. Vamos a tener en cada programa algún jugador diferente para que también vayan conociendo a todos los que van a estar en el proyecto. Claro. Y también sirve que platicamos un poco de fútbol como con Mario, que nos cuente sus anécdotas y que nos den también la opinión de la actual de Atlético. Sí, gracias, Mal, por la invitación y bueno, ya como dijo Julio, va a estar la página abierta para este proyecto. Esperemos que nos vaya bien y que se mantenga y que crezca cada vez más este proyecto, porque creo que nos estamos uniendo todos los jugadores para poder llevar un poco de ese recuerdo a tanta gente que nos apoyó y que recuerden y recordar juntos, tanto afición como exjugadores, todos esos grandes momentos que vivimos. Así es. Gracias. Agradecerte también a ti, Ismael. Muchas gracias, de verdad, de todo el apoyo que nos estás dando. Y cuando gustes, ahí estamos, cuando gustes acompañarnos. Andamos viendo la posibilidad de ir a Nueva Italia, pero deja ver qué dice el jefe acá. No tengas miedo por lo que dijiste. No pasa nada. Acá que nos autorice el de la... te voy a ser honesto, estaría bien que vayan, anticipamos un lleno. Sí. De verdad, por lo que me han estado llamando, por lo que ustedes ya vieron el spot que se hizo. Y si me permites, pues invitar una vez más a la gente, que es el próximo partido, sí, a toda la gente de Nueva Italia. Recuerden este día, este domingo 8 de septiembre a las 2 de la tarde, allá en la Unidad Deportiva, al encuentro que vamos a llevar a cabo. Ahí los esperamos. Ahí están invitados. Algo familiar. De todos modos, aquí les vamos a estar informando también de todo lo que vayan haciendo y bueno, estaremos platicando. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias, muchas gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Bueno, y gracias. Pues vamos a continuar, les agradezco.
que nos hayan acompañado. Bueno, y continuando, vamos a platicar un poquito de Liga Municipal, porque fíjense que se volvió a inundar. Habíamos ya platicado, o habíamos dado oficialmente una... pues una confirmación de que sí se iba a desarrollar la liga. Al final de cuentas no se llevó a cabo. El viernes llovió por ahí en la noche, y ya para el viernes nos comunicamos con Toño Huerta, presidente de la liga, quien nos señalaba que pues iban a esperar lo más que se pudiera. Al final de cuentas también llovió el siguiente día, y no se pudo desarrollar la jornada anterior, otra vez se suspendió. Y pues para esto tenemos ya al buen amigo Bernardo Miranda, quien le pide una disculpa antes porque lo dejé por ahí esperando un poquito, pero ya está listo y bien puesto. ¿Cómo estás, Bernardo? A ver, Bernardo, por ahí, si me escuchas. A ver, Bernardo, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, Isma. Okay. Oye, que me platiques cómo... ¿viste? Pues se tuvo que volver a suspender la liga. Sí, Isma, buenas tardes. Lamentablemente se tuvo que volver a suspender. Por ahí, pues cayó una torrencial aguacero el día sábado y pues se suspendió de nuevo. Pues nuevamente queda inconcluso los partidos que estaban programados, y pues a ver si esta semana se vuelve a reactivar. Ya se había autorizado que se iba a reanudar, y a la mera hora pues no, las lluvias ya no dejaron. Sí, es que sí se vino fuerte la lluvia. Ahora sí inundó varias canchas, y pues sí fue imposible volver a reanudar los partidos. Y pues ahora sí que, pues bueno, para lo que es la ciudad, de que llueva, porque pues las presas se llenan, pero pues sí, lamentable, no dejó jugar los partidos pendientes. Pero bueno, esperemos que se puedan reprogramar, y pues una semana más. Sí. Oye, ¿qué teníamos pendiente, Bernardo? ¿Qué se estaría jugando este fin de semana? Nada más las categorías de terceras, ya lo último, terceras, y por ahí algunos partidos de veteranos, pero prácticamente ya nada más la categoría de terceras, que de es la tercera, que está, ¿no?, pendiente. ¿Estarían qué, unas 2-3 fechas, verdad, más o menos? Sí, exactamente, 2-3 fechas y se culmina. Ah, ok. Bueno, pues qué lástima que en esta recta final, lo decimos por el fútbol, que es lo menos importante de lo más importante, que en este caso, pues también hay que agradecer que llueva, porque ya ocupábamos que lloviera. Pero bueno, ya para lo del fútbol, yo creo que se puede esperar, y hasta el momento así se está haciendo, y ya veremos qué sucede con los equipos, los resultados que se vayan dando. De todos modos, Bernardo ahí siempre está al pie del cañón, ¿no, Berna?, para traernos las incidencias. Sí, claro, pues como comentábamos, de que pues lamentablemente pues se vienen las lluvias, pero afortunado porque las presas estaban muy, muy vacías. Sí. Y gracias a Dios se están llenando las presas, y eso es una buena noticia para toda la ciudadanía. Y pues creo que una semana puede esperar, y pues esperemos que ya esté en condiciones las canchas, que se desahoguen un poquito para que se pueda jugar ya nomás como hablábamos, la categoría, las terceras, y unas 2-3 jornadas. Y como estamos por ahí, pues hemos visto las imágenes de lo que son las canchas, ahora sí se inundaron más de las acostumbradas, y se vino fuerte el aguacero, pero pues esperemos que se puedan estar en condiciones para la siguiente semana. Pues esperamos. Nada más le recordamos a la gente que va a ser, esté atento aquí a través de IH Deportes y Esquema Noticias, le vamos a estar informando. Vamos a esperar de aquí al viernes, más o menos por la tarde, y publicaremos inmediatamente, incluso nos iremos a dar una vuelta para informarles oportunamente, como lo hemos hecho, de si se juega o no se juega. Hay que entender que esto va a depender de las condiciones climatológicas.
para que se pueda jugar o no, porque incluso aquí por donde hemos andado hay ríos que están al límite, el Río Grande, ¿cómo se llama el que pasa por aquí cerca? Bueno, sí. hay un río por acá arriba también, Río Chiquito, está Río Grande, todavía desbordado, y bueno, así está la ciudad, ¿no? Pero bueno, ojalá se mejore para todos los que son practicantes del fútbol. Pues Berna, te agradezco mucho. Hoy fue corto todo porque no hay mucha novedad, más que suspendió. Claro. Y pues esperar que se reanude y ese ahí, pues para que tengamos toda la información, ¿no? Sí, claro, estar al pendiente para ver qué es lo que se nos informa la liga y estar para llevarle toda la información a los jugadores y a los que están al pendiente de pues todo lo que cubrimos por allá por las canchas. Sí, hay que recordar que aparte de esta categoría de la liga municipal, está en desarrollo el torneo de verano, infantil, juvenil y de la rama femenil, y el torneo Morelos. Estos iban en su quinta fecha, si no mal recuerdo. Sí. Bueno. Sí, torneo Morelos y las demás, por ahí partidos, se quedaron suspendidos todo lo que fue lo programado, y pues esperemos que se reanude todo en esta siguiente semana, pero sí, torneo Morelos, infantiles y todo quedó pendiente. Así es. Bueno, Bernardo, te agradezco y pues por ahí estamos al pendiente de lo que vaya sucediendo en Liga Municipal. Claro, Irma, muchas gracias y estamos por ahí en contacto. Y suerte a tu Cruz Azul que le dio una goleada a la América, ¿no? Mira, hasta la sonrisa te fluye. Sí, pues nada más una. Sí, claro, por ahí, pues contentos con este resultado, pues ya nos hacía falta para reanimar a los Cruz Azulinos y pues estamos muy contentos y felices por esa goliza al América. No, y luego a quién, pues da más gusto, ¿verdad? Pues sí, ya nos la debían. Así es. Bueno, Bernardo, pues muchas gracias, ya estamos al pendiente. Ah, espérame. Gracias. Antes, mira, dice, te manda saludos Jorge Alaniz, dice que buen programa, gracias también por tu saludo, Jorge. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, saludos. Saludos. Bueno, por ahí Bernardo Miranda, platicamos un poquito de lo que fue la Liga Municipal. Y vamos también a platicar, déjenme nada más contactar al buen amigo, espérenme. Vicente Partida, que es el responsable de prensa del Deportivo Saguayo. No sé si ya lo tendremos. Ya está por ahí. Bernardo, ¿me escucha? Vicente, ¿me escuchas? Sí, José Luis. Nada más que estaba acá platicando con Bernardo. Saludos hasta Saguayo. Sí están en Saguayo, ¿no? Efectivamente, estamos en Saguayo, Michoacán. Oye, que me platiques, Vicente Partida, que eres el responsable de prensa. Te saludamos acá desde Las Gradas, desde Morelia, Michoacán, sobre este proyecto nuevo. Sé que ya existías el Deportivo Saguayo, pero ahora dar este paso de nuevo a la Liga TDP. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, en teoría somos nuevos. Es una nueva estructura, es una nueva dirección técnica, pero sin duda alguna la pasión y la dedicación que se le está poniendo es la misma, como siempre se le ha puesto a todos los equipos profesionales que ha estado aquí en Saguayo, y sin duda alguna esperamos hacer un papel muy digno esta temporada. ¿En qué está fundamentado? Hay una pequeña polémica, porque cuando la liga publicó el grupo oficialmente se manejó como Michoacán FC, y tú sabes la polémica que se habló en torno a este equipo. ¿Qué tanto ustedes están ligados a ellos? ¿Es una franquicia independiente? ¿La están rentando? ¿Cómo es la situación? Ok, qué bueno que se toca el tema, porque precisamente hemos estado viendo cómo manejarlo ante el público. El presidente del equipo, Alfredo, se contactó con la Liga TDP para buscar una franquicia. Entonces la misma Liga TDP le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí está esta franquicia congelada, nada más hay que hacer algunos pagos y la puedes utilizar sin ningún problema. Entonces, como tal, el equipo va a estar radicado en Saguayo, Michoacán. Federativamente vamos a seguir apareciendo como Michoacán FC con su logotipo.
Sin embargo, por así decirlo, el mote que se le va a estar usando al equipo es Deportivo Saguayo, el cual no tiene ninguna conexión en absoluto con la anterior directiva de Michoacán FC. Absolutamente cero, nada que nos involucre con ellos. Ah, ok, sí era necesario hacer esta aclaración, ¿no? Porque hubo un poquito de polémica ahí en ese entorno y qué bueno que lo aclaras. ¿Cómo está estructurado su proyecto, Vicente? Sabemos que Saguayo es una zona también muy deportiva. Por ahí tenemos un buen amigo, la familia Cárdenas, Arturo Cárdenas, que en el box está rompiendo, la acaba de ganar su pelea número 15 como profesional. Entonces ha volteado a ver también hacia allá y ahora con este equipo que ustedes están impulsando ya al profesionalismo, ¿sobre qué está cimentado su proyecto, objetivos? Si me pudieras platicar. Claro, mira, nuestro proyecto más que nada está en impulsar el talento local de la región. De región Ciénega, por así mencionarlo. Estamos trabajando nada más con chavos. Básicamente el 90% de la plantilla son jugadores o muchachos que van a debutar por primera vez en Liga TDP, salvo dos que ya tuvieron experiencia en la misma liga, pero pertenecen a la misma región. ¿Cuáles son nuestros objetivos, realísticamente hablando, para esta temporada? Clasificar. Lo que se ha demostrado en esta pretemporada, honestamente, ha sido muy buena. Nos ha tocado ya encuentros duros de pretemporada contra rivales del mismo grupo, como lo fue La Piedad Imperial, Halcones de Uruapan, incluso venciéndoles. Y un empate que tuvimos ante el equipo de Charales de Chapala, en el estado de Jalisco. Entonces el equipo está muy conformado. Fíjate que ese equipo lo maneja un buen amigo, Iván Guizar. Él estuvo aquí en Monarcas, sí. y ya después se fue allá como entrenador. Sí, y me decías. Sí, no. Y es un proyecto que se ha consolidado. La gente está muy emocionada. Ya básicamente a poco más de una semana. Recordemos que nuestro grupo empieza hasta el 13 de septiembre por el tema de cantidad de equipos. Pero los muchachos están muy ilusionados y Saguayo está muy ilusionado con el equipo. Entonces esperamos hacer un papel muy digno para ellos. ¿Van a estar jugando en la unidad local? Sí, efectivamente vamos a estar jugando ahí en ¿Tendrán algún día y horario fijo? Sí, vamos a estar jugando los días sábados a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Oye, que me digas, ¿quién compone el cuerpo técnico? Ahorita te doy esa información, es que apenas iba llegando aquí a nuestra oficina, okay. Pero precisamente el técnico formó parte de la última plantilla, que llegó a una semifinal de Liga Premier para de nuevos talentos con Tigres Saguayo. Sí, el director técnico va a ser el profesor Iván Rodrigo Reyes Pérez. Él fue el preparador físico en esa temporada, donde casi logran ascender a lo que es la Liga Premier, que ahorita sería Serie A. Ellos estaban en Serie B y se quedaron a un paso de ascender de Serie B a Serie A. Pero bueno, él va a estar comandando el cuerpo técnico en esta ocasión. Ah, ok, muy bien. ¿Tendrán algunos otros partidos amistosos? Lo estamos evaluando, de hecho, en un rato más tengo que reunirme con cuerpo técnico, con el presidente para definirlo, porque teníamos precisamente programado un partido la semana pasada ante Halcones de Uruapan, pero bueno, por la situación que se dio la semana pasada tuvimos que suspenderlo y me parece que sí va a haber un partido amistoso más, solamente falta definir el rival. Oye, ¿qué tal ahí la relación con la gente del gobierno local? ¿Todos están teniendo apoyo para impulsar este proyecto? Sí, el presidente municipal, Manuel Gálvez, honestamente ha abierto las manos a este nuevo proyecto. Están muy ilusionados, incluso en ocasiones mismas personas del área de comunicaciones de la presidencia nos apoyan en algunas fotos y videos que se suben a nuestras redes sociales. Entonces ellos están encantados y están dando todas las facilidades posibles para que este proyecto pueda ir avanzando y encaminando a buen rumbo. Oye, Vicente, ¿ya habían buscado una franquicia anteriormente o fue hasta ahora que la buscaron?
Fue hasta ahora. Fue hasta ahora nuestro presidente Alfredo. Él es agente de jugadores, de algunos jugadores, y siempre tuvo la espina de hacer algo por Sahuayo y por la región. Entonces, preguntando con algunos conocidos de él, le recomendaron esta forma de acercarse a la federación para conseguir un equipo de tercera división y a partir de ahí empezar a ser semillero de equipos de Liga MX, que incluso ya hay algunos muchachos de Sahuayo Jiquilpan que ya están en fuerzas básicas, tanto Atlas, Pumas, Monterrey y Mazatlán. Ah, ok. Ya han tenido... Oye, ¿cuánto tiene, me ubicas un poquito? ¿Cuánto tienen ya ustedes trabajando, tanto a nivel amateur como ya hasta ahora que entran de lleno al profesionalismo? Mira, a nivel amateur es, por así decir, una conjunción de tres escuelas de fútbol que existían en Sahuayo, Michoacán. No se cerró nada más a los jugadores que estaban en esas tres escuelas. Se hicieron visorías para todos los jugadores de la región. Estuvieras o no estuvieras en una de estas escuelas para poder conformar el mejor equipo. Estas escuelas tienen existiendo, hasta donde yo recuerdo, por lo menos entre 4 o 5 años. Y como tal, el Deportivo Sahuayo funcionando desde visorías tiene alrededor de 3 meses. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Vicente. Ya nomás, no sé si quieras algo agregar. Y bueno, felicitarlos por este proyecto que tienen allá en esa zona del estado. No, mira, antes que nada agradecerte, José Luis, por el espacio que nos brindas para conocer el proyecto. Y el mensaje que le queremos dar, obviamente, síganos en nuestras redes sociales como Deportivo Sahuayo. Ya por ahí incluso la Liga TDP está viendo de qué manera podamos usar nuestras propias redes para darles toda la información a través de ellos mismos. Y que honestamente espérenos, porque honestamente vamos a ir por todo esta temporada. A pesar de que somos debutantes, traemos un muy buen plantel que le podemos parar cara a cualquiera de los equipos del grupo. No, pues así sea, y sobre todo pues son muchos michoacanos. Bueno, la mayoría, solo Zitácuaro está fuera de ese grupo, pero 9 están ahí, 9 de Michoacán. Así es, 9 equipos. Digo, Zitácuaro por alguna razón se cambia, pero por así decirlo, podríamos decir que Búfalos de Zitácuaro, que va a jugar en Marabatío, pues podríamos decir ahí, entre comillas, es de Zitácuaro. Ah, bueno. Bueno, también ese otro. Bueno, te agradezco mucho, Vicente. Pues por ahí estamos en contacto. Vamos a estar al pendiente de lo que haga Deportivo Sahuayo. Y aquí tienen el programa desde las gradas a la orden para cualquier información o comunicación que quieran realizar. Te lo agradezco mucho, José Luis. Gracias. Gracias. Bueno, pues este nuevo equipo de la Liga TDP de Michoacán. Y con esto, pues prácticamente nos estamos despidiendo. Gracias a toda la gente que se contactó con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Ya sabe que le tendremos, pues, lo más actual, el análisis de nuestro deporte, del fútbol y de todo lo que a usted le gusta. Nos vemos en la siguiente. Pásela bien.